Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. ¡Gran oportunidad! Puso a prueba al portero. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Intenta filtrar. Otra ocasión con córner. Despejó el guardameta. Salió del terreno de juego. Aprovecha el espacio abierto. Gran centro. Y la pelota la alcanza a despejar. Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0. Buscan hacer daño por la banda. ¡Se animó! Cerca se han quedado. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Comienzan a construir con Solari. ¡Qué buena bola! Tiene un largo trazo hacia adelante. Solari. Busca colarla. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Ventaja de 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. Despeja apenas con las uñas. Esto es saque de banda. Solari parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera. ¡No, bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. Y la lograron sacar. Se viene el gol, señoras y señores. ¡Dispara desde aquí! ¡Una tajada sobresaliente! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. El despeje no pudo.
se emplea a fondo en el costado. Bien, impactó el balón. Solo basta aplaudirle porque hizo un gran esfuerzo. Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol. Ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia. Y ahora va largo. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Este equipo Ciudad Martinoli ha marcado el ritmo del partido y sus jugadores han entendido muy bien. Casi como usted y yo en la narración. La pizarra marca la diferencia de 1-0. Bien sabe qué pasa en los segundos 45. Seguimos con la parte complementaria del juego. La diferencia es de un solo gol. Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. Silva. Qué buen robo de balón. Silva, le envía larga. Pelota al hueco, qué bien la vio. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Acaban con el impacto. Notable, enorme el portero. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atajada. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Intenta alejarla de la zona de peligro. Le pega desde ahí. Y se salen con la suya. Dispara al arco. Contra el remate también fallido. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. ¡Caicedo! La pelota fue muy desviada. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llevar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Y juegan hacia adelante. Va hacia el extremo izquierdo. Busca colarla. Le pega portería. Sin problema con la clave, portero. Esta no es una tajada cualquiera. La maneja en largo. La juega hacia la derecha. ¡Atención que va a disparar! La defensiva parece estar reaccionando. Esta es una larga carrera. Centro al medio. ¡Qué cabezazo desviado! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Y justamente cuando todos estábamos ya escribiendo sus obituarios, queda partido. Camilo Vargas.
Lo hizo bien en la primera. Después no había nada más que hacer. Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación y fue muy suertudo, ya que la pelota le cayó en los pies. Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Sigue el partido, el marcador está igualado. Este gol es una inyección de energía brutal. ¿Les alcanzará para lograr la victoria? Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista. Vaya descuido. Vaya momentazo más peliagudo que estamos viendo con todos los controles defendiendo como espartanos. Que les avienten un reloj, señor Martinoli. El partido está por terminar. Deben ponerse las pilas y aprovechar estos últimos segundos para hacer una buena jugada y ojalá ánimas terminen. Y eso es todo, amigos.